Bueno, nosotros vamos a iniciar de lleno el día de hoy las diferentes dinámicas que tenemos preparadas para ustedes, pero hoy tenemos el placer de poder contar con un excelente papá, con un gran empresario, con un visionario dentro del rubro de la pastelería y la panadería, y qué mejor que él nos pueda comentar esa parte, esa mezcla de ser padre y a la vez involucrarse desde un emprendimiento, hacer una empresa y ahora pues volverse también parte de lo que distribuye pues materia prima para que otros también puedan crecer, mejorar y sobre todo el expandirse. Y qué mejor es que esto nos pueda acompañar hoy mi estimado Juan Pablo Estrada, Don Panito, el cual pues nos viene a hablar un poquito de esa experiencia de ser papá. Les recuerdo antes, si sigan llamando, porque mi estimado Don Panito trae pasteles para regalar por todos lados. Entonces no sé por dónde los voy a guardar tantos pasteles. Entonces sigan llamando para que ustedes se ganen pasteles el día de hoy, gracias a Don Panito. Al final de la rita decimos quiénes son los ganadores. Mi estimado Juan Pablo, hoy no es entrevista normal, ¿viste? Estás nervioso. Un poco. Más o menos, ¿verdad? Siempre cuando subo al escenario a cantar me da nervios. Yo sé. Porque es mariachi este hombre también, canta de todo. Oíme, Juan, hablemos por favor acerca de esta etapa. Vos sos papá de tres chavalos, de tres hijos. Y en esta etapa, pues vos hace unos meses que nos acompañaste, un poquito más de un mes, nos hablaba de que la experiencia que habías adquirido había sido el ejemplo de tus padres, de tu papá y tu mamá. Y ahora vos también te toca ser padre desde hace más de 30 años y has inculcado también en tu ejemplo el ver este tipo de desarrollo. ¿Cómo es esa faceta de Don Panito, el de ser padre y el de ser empresario? Bueno, es enriquecedora para el que lo quiere imitar, ¿verdad? Mis papás, que ya se me fue, mi mamá también, nos enseñaron la honradez, el trabajo y el respeto a los mayores y después el trabajar. Hoy en día nos equivocamos en la cultura de mimar a un niño, de querer a un niño, y hasta que tenemos ya más de 20 años comenzamos a enseñarle a trabajar. A mí mis papás, mi mamá lo voy a decir el nombre, Rosalpina Landón, y mi papá José Félix Estrada, que ya murieron. Desde los 5 años me enseñaron a trabajar, a ahorrar, a respetar a mis abuelos, a mis vecinos, a todo el mundo. No, es decir, la riqueza de esa educación del ayer, que nosotros la seguimos transmitiendo hasta el día de hoy. Así es. Yo me lleno de orgullo de tener 3 hijos y un hijo que tiene casi 40 años. Nunca fumó, nunca bebió. Está en la universidad y ahí está. Y nunca tuvo, ¿cómo se llama?, de andarme metiendo en problemas. Y mi hija, que también anda cerca de esa edad, es una mujer, es una eminencia, Katy Lizette Estrada Pérez. Y me llena de orgullo El gran relevo generacional que ha tenido, yo, porque se le ha enseñado, ni fuma ni bebe, y es una gran emprendedora. Es decir, digo yo, me superó en todas las facetas, pero eso es parte de que nosotros tenemos. Y el chiquitillo, ahí va por arriba también, que me imagino que va a ir superando etapas. Lo bonito e interesante de esto, y lo estás comentando, y me decías antes de entrar al aire, es el hecho de que, bueno, vos sos del norte-centro del país. Así es. Y esa etapa de enseñanza, esa etapa de educación, de formación, de valores, que es el principal desde el hogar, vos lo vas transmitiendo también a tus hijos, y ellos lo van a transmitir a sus hijos. Y ese es el traslado de generación en generación de las cosas y valores buenos que es la semilla que forman los padres, los abuelos, los bisabuelos. En este caso, muchas veces se ha creado un mal concepto de ser papá, por diferentes aspectos y circunstancias, de que creen que el papá no puede hacer varias tareas. Por ejemplo, nosotros que somos padres y somos padres responsables, ya sabemos muy bien que nos toca colaborar en la casa, ayudar, el proveer al hogar, el educar a nuestros hijos, el guiar, el formar, pero también el ser ejemplo, el dar cariño, el dar amor. Muchas veces creen que los padres solo deben proveer económicamente, dar seguridad, pero no dar gestos de cariño, de amor, de afirmación de esa emoción del poder tener a un hijo al lado. Y obviamente eso es parte de los valores que has venido también creando en tus hijos. Fíjense qué importante esto que le voy a decir, porque Canal 12 se mira, es un canal familiar. Un canal familiar, así es. ¿Verdad? Qué importante es.
Los padres no pueden hacer todo, porque acuérdense que nosotros tenemos a nuestros padres, pero tienen que trabajar. Entonces vamos al colegio. Correcto. Entonces en el colegio nos, también nos reafirman esa educación. Los que nos vienen a saber de ayudar, se afirman en el colegio. Tengo que agradecer infinitamente hasta que me muera y a mi edad de 65 años que tengo aquí, a los hermanos de La Salle. Hermano, colegio de La Salle, los que somos lasallistas entendemos esa parte, hombre. Eso es muy bueno. Un saludo al hermano Benito, allá en León, que formador de, bueno, aquí en Managua, pero me lo mandaron a León, formador de generaciones del colegio. Y entonces, qué lindo que yo era ginotegano. Y un día los hermanos me becaron porque ese colegio no está para tan gente pobre, ¿verdad? Pero el cura del pueblo dijo, no, historia. Aquí tienen que entrar los niños pobres también. Vamos a dejar 20 muchachitos pobres de la ciudad para que entren a ese colegio. Y ahí entré yo en esos niños pobres, a ese colegio. Me acuerdo que entré creo que a tercero o cuarto grado. Y los hermanos de La Salle, esos hermanos donde usted estudió también, el colegio de La Salle, hermano Benito, hermano Juan Antón, sí, hermano sí, Felipe, sí. El hermano Emilio, que ya no está presente, sí. Ya está... Emilio Sarria. Sí, no, ya también está en el cielo. Está en el cielo. Me dijeron, mira Juan Pablo, te vamos a mandar a Guatemala. Qué lindo. Y yo no lo creí y dije, sí, cuando me tocó el día de irme a Guatemala, lloré. Imagínate. Porque dejaba a mis hermanos, a mi mamá. Y dije, pero fue un gran salto que di. Irme a Guatemala fue parte de mi futuro. Porque los hermanos de La Salle, y no es porque sea lasallista, sino que la gran forma... Es que lo tenemos en el corazón. Sí, entonces me mandaron y allá me bachilleré y estuve, y gracias a Dios, pues, eso es parte, y mis hijos también. Eso es lo bueno de esa, de vos has dicho algo muy importante, los valores y la formación que los padres inculcan en el hogar se tiene que afirmar en el colegio, pero siempre eso de la mano también que los padres van asegurando que todo vaya correcto, y qué bueno pues que en tu caso pues tuviste esa gran oportunidad, y sobre todo pues, el reafirmar todos esos valores que tus padres te venían inculcando, y ahora vos te ha tocado inculcarlo a tus hijos, epa, ahora vos ya, ahora vos te ha tocado inculcarlo a tu hijo, y has visto cómo eso ha creado esa semilla de emprendedurismo en tu hija, en tu hijo, del poder querer siempre superar diferentes etapas y barreras, del poder salir adelante y del poder realmente demostrar que se puede. Y el chiquitito también ya está en esa etapa y creo que va a superar a los mayores, me va a superar a mí, porque hoy los niños son súper absorbentes, son muy inteligentes. Pero hoy como padre tengo que decirle algo importante. A los niños no es darle una tablet, a los niños no es darle un teléfono celular, a los niños no es dejarlo todo el día en televisión. Padre de familia, se lo digo yo con conocimiento de causa. A los niños hay que meterles en la vena el deporte, hay que llevarlos a la iglesia, esos valores, hay que decir la sociedad que no los va a absorber a ellos porque tal vez están descontinuados de esto, pero hay que enseñarles mucho deporte, hay que ir a los estadios. Hay que pasar tiempo de calidad con los hijos, eso es algo muy importante, vos lo decís, y también pues hemos vivido lo que somos papás, el poder pasar, ¿cuán recuerdo tiene más un hijo de que aprecia, de que se acuerda de ese momento que vivió con su papá, con su mamá, de poder vivir una experiencia de ir a ver un partido de fútbol, de cualquier actividad deportiva, o el pasar una etapa muy bonita del poder compartir algo cultural, algo deportivo, el poder ir a caminar, en fin, son actividades que se quedan más guardadas en el corazón y los recuerdos de los hijos que el darle un celular, el darle una tablet, el darle que esté frente a una consola, porque se va a acordar más veces que pasó jugando en una consola y estaba solo, y en vez de estar acompañado de un padre que no va a estar jugando la consola, pero puede con él ir a hacer otra actividad, leer los cuentos desde niño. O sea, son etapas muy bonitas, y eso es algo tan esencial, que mira, vos lo estás viendo ahorita, lo acabas de decir, lo estás viendo en tus hijos, y que obviamente el más pequeño va a ir superando todas las diferentes expectativas que cada uno tiene como padre. Imagino que tus padres también, desde el cielo están viendo todo lo que vos hiciste, y lo pudieron ver también, cómo venía superando diferentes barreras, y ahora te has consolidado, y eso es parte esencial de la formación, como obviamente...
tus valores, ahora vos te gusta también apoyar y el poder también capacitar, darle a los diferentes emprendedores que están metiéndose en el ámbito pastelero los mejores insumos. O sea, todo esto es una semillita que iniciaron tus padres y ahora vos como papá también das el ejemplo. Fíjese que hablando ya de esta capacitación, de este... Sigan llamando, son un montón de pasteles. Este emprendedor, un día me encuentro con un señor humilde, le digo, señor, ¿y usted ahora qué hace? Señor, estoy trabajando en el Inatex. Uh-huh. Y cómo, pues como usted me dio una vez un cartoncito, me dice, que donde estuve en la capacitación, eso me valió para ser profesora en un colegio y enseñar pastelería. Y mi hija también me va siguiendo y es mejor profesora mi hija que yo. Wow. Entonces... Ahí te das cuenta de la semilla que vas dejando. Vamos dejando esa semilla que ya tenemos 40 años, 40 años de estar mejorando y mejorando. Y ahí vamos mejorando con materia prima. Decimos que Nicaragua es un país muy absorbente. Hemos ido desarrollando con conocimiento de causa. Ya nosotros, usted se va a Costa Rica, usted se come un pastel aquí mejor en Nicaragua que en Costa Rica o que en Guatemala o que en El Salvador. Sí. Pero es parte de que nosotros hemos sido absorbentes, ese gran emprendedurismo, esos pasteleros, nuestros abuelitos. Entonces, esa familia que se ha metido... Esa pastelería tradicional, de esa cultura, esa parte de que... Esa esencia del horno, de madera, de que te vienen pasando de generación en generación, del truquito, de la receta guardada y que solo es secreta para la familia, que le da un sabor diferente. Por eso todos los, por decir así, todos los polvorones no se parecen. Uno tiene un sabor diferente al otro, pero aunque tengan la misma forma, el mismo tono, alguien tiene porque es la receta guardada de los abuelos. Por dar un ejemplo, en la parte de la pastelería y la panadería, y eso qué bonito lo que estás diciendo, el hecho que una capacitación que hizo una señora en ese momento le abrió puertas ahora para poder estar en un colegio. Ella ha sido ejemplo para su hija también se involucró. Qué bonito. Eso es importante. Y le pregunto, eso viene a tu hijo también. Sí, y le pregunto yo, señora, ¿cuánto está ganando? Y me dijera, señora, estoy ganando al mes 12,000 pesos en una institución y estoy dando clase. Y mi hija también. Y mi hija está superando, quiere decir que ganar más. Así es. Entonces, esto es para que lo oigan y se metan en esta industria de la pastelería. Hoy por hoy gana más un pastelero que un ingeniero en sistema. Sí, posiblemente. Entonces, porque esto no se va a terminar nunca, siempre hay día de la madre. No, tenemos que comer, tenemos que comer. Todos somos, a todos nos encanta el dulce. Entonces, qué bonito hoy día los papás estar compartiendo aquí en este canal familiar. Lo estoy bautizando. No, siempre, siempre. ¿Verdad? Este canal que lo ve la familia, porque este es un canal que está pendiente. A mí me dicen, te miré en el canal 12. Y le voy a seguir siendo amigo porque la amistad que tengo con Canal 12 no es de ayer. No. Yo empecé, compañero, ya estaba aquí. Yo no me cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta que el canal apertura a todos, a los emprendedores, a los estudiantes, a la familia. Y qué bonito abrirme y decirles cómo la familia que están hoy padeciendo porque un hijo está preso, porque el hijo está en vicio, porque él dice, entonces yo hoy tengo que decirles qué fácil, al niño hay que educarlo desde que nace, desde que tiene esos 3, 4, 5 años, 6 años, y hay que inducirlo al deporte, y es fácil inducirlo al deporte, mi estimado amigo. Sí, claro que sí, es esencial, en mi caso, que con mi hija de 6 años, ahí quiere hacer todo lo que uno hace. Entonces, anda, si me mira a jugar, practicar el deporte, quiere jugar conmigo fútbol, quiere jugar conmigo baloncesto, y le encanta y le fascina. Y te sacan las energías de tu mismo tener, porque te quedas cansar, pero te toca cumplir el rol de ser papá en todo momento. Es difícil. No, es que igual, no solo ser madre, ser padre. Los dos son roles importantes y esenciales para la formación de la familia, que es el pilar de la sociedad. Y eso es muy bonito. Bueno, ayúdame. Dame dos números del 1 al 14. Que son ahorita rapidito las llamadas que han ido seleccionando y las preguntas han contestado. El 1 al 14, el 10 y el 2. Ok, el 10 y el 2. Sin verlo, ¿verdad? Ah, correcto. Vamos a buscar el 10 y el 2. Ok, Frane a Jennifer Alaní García, barrio Gertrude Arias. ¿Dónde queda el Gertrude Arias? Bueno, ahí viene Carretera del Norte, creo que.
Frania, Jennifer, Adalí García, Barrio Gertrude Arias, una de las ganadoras de los pasteles, y es que tenemos un montón, por eso siguen llamando. Y el segundo, me dijiste dos, Mauricio Javier Espinosa, Bello Horizonte, Mauricio Javier Espinosa Velázquez, desde Bello Horizonte, mi estimado Mauricio y mi estimada Frania, les esperamos en el canal después de las 10 de la mañana, me traen su cédula, por favor. Vamos a seguir diciendo los felices ganadores de lo que es esta promoción que tenemos el día de hoy con celebrando el Día del Padre, y que mejor con diferentes pasteles que trae un palito. Me temo un poco, seguimos platicando más tarde, ¿te parece? No se preocupe, okay. Aquí estamos porque es nuestro día. Así es, hay que conmemorarlo y hay que celebrarlo también. Vamos a una pausa, venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.